Vamos a estar probando, recuerda que vamos a tener un videito nuevo probando la cirugía capilar. Y ahí vamos a ver si funciona o no funciona. Yo espero que estos pelitos se me bajen. Ah, chiquita, me vamos a tener un video nuevo probando ropa de niña. Sí, que compramos en estos días, hace como 3 días. Compramos ropa de niño, de niñas gordas. Y vamos a ver cómo me queda, si me funciona. Y compramos ropa de niña. Entonces, vamos a probar. Vamos a probar ropa de niña. ¿Qué cuéntame? Entonces vamos a estar probando ropa de niña, como le decía. Y nada, aquí yo me atrondo en la plaza. Diferentes cosas como estar probando ropa de niña. Aparte de eso, vamos a estar probando maquillaje, cuál es el protector solar más recomendado. Aparte de eso, vamos a estar probando una base que yo se la voy a recomendar, que es muy buena. Una base de maquillaje que sirve para la gente que son alérgicas a cualquier, o sea, no pueden usar bases de farmacia como L'Oreal, no pueden usar. Voy a estar probándola a ver si funciona, qué tal me cae y si funciona realmente, si dice lo que recomienda, que es una base para pieles sensibles y todo eso. Yo se la recomiendo a ustedes. Sí, se la recomiendo, si funciona. Le dejo el nombre y le dejo el enlace para que ustedes la compren, si llega a funcionar. Bueno, sí, chica. ¿Qué más cositas yo le iba a decir? Sí, probar la base, la ropa de niña gorda, talla 14. Bueno, algunas son talla 14 y otras son talla 12XS. Unas son talla 12XS y otra las tallas de niña, pues yo soy 12XS y la talla de niña soy talla 14 soy talla 14 de niña o 12, en vez en cuando soy talla 12. A veces soy talla 14, como le decía. Gracias. A veces soy talla 14. No sé si ustedes me escuchan, pero es que hay mucho ruido. Thank you.
que están limpiando aquí, están limpiando y por eso no se escucha. La ropita de niño y esas cositas. Aquí me está saliendo como una, como algo, como que se me está pelando la piel ahí. Voy a comprar una crema, no una crema, voy a comprar mejor un suero. A ver si se me termina de caer. Se me termina de caer. Y se me termina de caer la piel. Se me termina de caer la piel. Pero sí, ahí se me está de cacarada. No es una capa, es que se me peló la piel ahí. No sé por qué, pero sí me. Ay, me tengo que arreglar las uñas. Están feísimas. Están demasiado feas. Pero me la tengo que arreglar, yo me la voy a arreglar. Se ven demasiado, pero mire cómo están. Me han crecido muchísimo. Esta me la corté en estos días. Sí, está como medio torcida. Entonces, como le decía, sí, vamos a estar haciendo ese video. También vamos a estar probando ropa de licra, que por cierto no hicimos el video completo probando la ropa de licra. Entonces lo vamos a estar haciendo el video completo para que ustedes lo vean. Ay, miren las palomitas. Miren las palomitas. Sí, entonces chicas, eso es lo que les quería contar a ustedes, más o menos cómo van los planes van a ser. Y también no sé si me lograron escuchar, vamos a estar probando la cirugía capilar que yo les dije a ustedes. Sí, la cirugía capilar, a ver si ya dejo de plancharme mucho el pelo. Que por cierto, o sea, no es que no me gusta plancharme el pelo, sino es que, o sea, me lleva mucho tiempo. Y eso es lo que yo quiero, o sea, como que disminuir el tiempo que me lleva. Según esto, esta cirugía capilar me dura 12 semanas. 12 semanas, sí. Yo creo que fue así, sí, 12 semanas, me dura 12 semanas y nada, la vamos a estar probando a ver si funciona, si realmente